Queso de cabra con fruta. Esta receta súper sencilla no es ni más ni menos que un queso de cabra planchado, caramelizado, sellado, que tendrá una parte crujiente, unos frutos secos y unos toppings que he elegido yo porque a mí me gusta tomarlo así, ni más ni menos. Para hacer esta receta los ingredientes son una buena rodaja de queso de cabra, unas algas, yo he elegido una alga wakame que está macerada con un poco de aceite de sésamo. Un buen trozo de bacon ahumado. Una manzana verde de la variedad Granny Smith. Unos tomates cherry que yo los he cogido en rama. Además también vamos a utilizar tres naranjas que vamos a pelar a lo vivo. Unas nueces peladas. Un poco de azúcar para caramelizar. Aceite de oliva virgen. Como 2 cucharadas soperas de miel de la que queráis. Y un poco de sal, por supuesto. Ah, y casi se me olvida, un buen trozo de pan que puede ser del día anterior o no para hacer tostadas. Lo primero que haremos será trocear nuestra manzana, buscando cortar gajos finos, pero que tengan la forma de la manzana. Importante. A continuación vamos a rebanar nuestro trozo de pan para hacer unas tostas. Si lo metéis unos minutos al congelador, lo cortaréis mucho más fácil. Corta el bacon en trozos más pequeños. El tomate cherry suéltalo de la rama si es que los has encontrado así. Y si no, igualmente enjuágalos un poquito con agua. Córtalos en mitades. Deja algunos sin cortar también. Como ya te dije antes, el alga wakame que yo tengo está con aceite de sésamo y lleva un poco de semilla de sésamo tostado. No es nada difícil de encontrarla. Las nueces también han de estar bien limpias de peladuras. Queso de cabra, lo mejor cortarlo recién sacado de la cámara o del frigorífico porque estará durito y será más fácil. Las naranjas, lo que vamos a hacer es sacar los gajos, es decir, perlarlas a lo vivo. Te dejo aquí un enlace para que veas cómo se puede pelar una naranja a lo vivo muy fácilmente. Bueno, pues empieza la acción. En una sartén bien caliente, vamos a tostar o caramelizar nuestro queso de cabra. Déjale por cada lado aproximadamente unos 30 segundos. En otra sartén aparte, lo que vamos a hacer es caramelizar las 2 cucharadas de azúcar y cuando tengamos un caramelo tostado, añadiremos la manzana que vamos a saltear para que se recubra de caramelo y se cueza. A continuación, y en una sartén bien precalentada también, vamos a saltear los daditos de bacon hasta que estén crujientes. Una vez tengan color y estén bien tostados, añadiremos el tomate cherry y seguiremos salteando por espacio de 1 minuto más. Y bueno, ya tenemos todo salteado y listo, y vamos a proceder al montaje. En la parte de abajo vamos a disponer la manzana caramelizada. Encima vamos a disponer el bacon que hemos salteado con los tomates cherry. Ahora coloca el medallón de queso de cabra en el centro. Coloca unos gajos de naranja pelada a lo vivo a tu gusto. También unas pocas algas por alrededor y por encima. Las algas le van a dar un toque especial. Coloca tus tostadas alrededor, tantas como quieras.
Riega el conjunto con unas cuantas cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Baña el queso de cabra con miel. Y ahora añade tus nueces. Bueno, pues ya tenemos terminado nuestro queso de cabra caramelizado con unos cuantos toppings, como si dijéramos. En mi canal de YouTube encontrarás más recetas fáciles y originales como esta. Si te gusta comer tanto como a mí, visita mi blog pilpileando.com, donde compartiré contigo mis vídeos de recetas y muchas más cosas. Suscríbete y recibirás gratis un curso de introducción al foie totalmente gratis.